bonita vecindad. El Chavo del 8 es uno de los programas más conocidos, especialmente en el panorama mexicano. Esto se refleja incluso a día de hoy con la repetición de capítulos, nuevas interpretaciones y mercancía general. Sin duda, marcó la alegría de diversas generaciones a lo largo del tiempo, desde sus inicios, dejando frases que siguen en la mente de todos por lo gracioso del momento. Sin embargo, los más fanáticos a la vecindad, aquellos que no se perdían ni un solo capítulo conforme su estreno, notaron en diversas partes del show cosas espeluznantes, las cuales con el paso de los años se convirtieron en leyendas urbanas. Y el día de hoy te voy a enseñar las pruebas y el contexto de las dos más interesantes. Hace relativamente poco, nació el rumor sobre un extraño ser apareciendo de forma ocasional en algunos capítulos, y se dice que este sombrío personaje era un acosador. Durante los años 70, supuestamente se reportaron molestias por parte de los empleados y también del elenco de actores en el set. La razón de esto se debe a que sentían una presencia inquietante. En muchas ocasiones simplemente dejaron pasar este sentimiento y siguieron con la grabación profesionalmente. A pesar de ello, la inquietud se mantenía. Fue ahí cuando, revisando los capítulos a detalle, confirmaron lo peor. Una persona en algunos momentos puntuales se podía ver escondida en diferentes zonas del set, dejándose ver por unos escasos segundos, escondiéndose rápidamente al darse cuenta que estaban grabando. Al tener esta revelación, la seguridad del lugar fue reforzada para evitar nuevamente a este acosador. Aún así, la evidencia del caso ya estaba sobre la mesa. Las intenciones del sujeto nunca fueron claras, pero se presume que no eran buenas. Basta con observar la forma y la sensación que da al asomarse, bastante perturbador. Mínimamente, el intruso estaba mal de la cabeza al grado de tener una obsesión enfermiza con el Chavo del 8. Imagina la situación en aquel instante. Todo un equipo de trabajo conformado, desde ayudantes hasta el director, concentrados en el rodaje de la obra. Era lógico que nadie prestara atención a la misteriosa sombra. Sin embargo, nadie sabe realmente cuántas veces más estuvo ahí sin ser captado en la cámara. Es como si alguien te mirase desde la sombra en tu propia casa. Nunca lo sabrías, a menos que estés grabando. Y seguramente, más de una vez has vivido esa sensación tan espeluznante. Antes de empezar, cabe aclarar que las fotos que verás en pantalla de los personajes no pueden ser de los tiempos en que sucedió el caso. No obstante, cuadran perfectamente con la descripción proporcionada de los testigos. Posiblemente sean los mismos sujetos, haciendo un enfermizo recuerdo de los acontecimientos. Como ya mencioné, la mercadotecnia que generó el programa fue bastante alta, y muchos oportunistas montaron shows de imitadores para sus propios beneficios. Macabramente, durante los años 80, en México, hubo una oleada en la que muchos infantes resultaron desaparecidos. Como podrás imaginarte, el show no oficial y la desaparición de los pequeños, se dice, estuvieron relacionados. La creencia sale de una mujer que asegura ser testigo y víctima de unas escalofriantes botargas que contrató para la fiesta infantil de su hija. Desde el inicio, cuando vio llegar al equipo de imitadores, sintió un mal presentimiento, el cual fue ignorado porque la fiesta ya había empezado y los niños estaban ansiosos por conocer a sus ídolos. Pero, como puedes ver en pantalla, los vestuarios portados por las personas eran bastante grotescos, incómodos a la vista, tanto para los adultos como para unos cuantos niños que lloraban ante el terror de lo que miraban. Quizá el hecho de que solamente el líder del grupo haya mostrado su rostro, mientras que los demás no se quitaban la máscara, debió ser una señal de peligro. Sin embargo, el precio no representaba un gran gasto y después de todo ya estaban ahí, ellos y los invitados.
Por lo tanto, se le hizo fácil seguir adelante. El show que mostraron prácticamente fue una copia de algunos episodios del Chavo del Ocho, nada fuera de lo común. Lo macabro llega al final del evento. Mientras la mujer conversaba con sus invitados y su hija corría libremente por la zona, llegó un punto en que no la encontró más. Con la ayuda de la gente que todavía seguía en la fiesta, intentaron buscar a la pequeña, sin éxito alguno. Lo curioso es que la niña parece haber desaparecido al mismo tiempo que los imitadores se fueron del sitio. La mujer hizo su denuncia a la policía, pero lamentablemente nunca localizaron a su hija. Finalmente, con estos dos casos relacionados con la bonita vecindad, solo queda una cosa que decir. Las obsesiones enfermizas son más escalofriantes que un evento paranormal, o al menos eso pienso yo. Y tú, dime, ¿qué opinas de todo lo que envuelven estas leyendas tan misteriosas? Si te gustó el video, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal, sin olvidar poner la campanita y a compartir con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Y en caso de que te interese saber un poco más sobre mí, mis redes sociales se encuentran en la descripción del video, junto a unos enlaces a las comunidades amino que más frecuento.